muy buenas y bienvenidos a Sol y Pasión, a este programa de información cofrade que llega este día y hasta ahora hasta todos ustedes y que le trae los contenidos de nuestra Semana Mayor en una cuaresma de verdad que está siendo pues muy entretenida para los medios y que está teniendo de todo, un poquito de lluvia, un poquito de calor y el azahar que se nos escapa de las manos en estos días. Aprovechenlo, ese aroma inigualable de nuestras calles de Jerez. Miren, hace unas semanas teníamos al invitado que tenemos hoy, lo teníamos también aquí hace unas semanas, donde le felicitábamos y nos enorgullecía que una hermandad de larga tradición en el sábado de Pasión, donde se ha mantenido, fuera por fin y definitivamente al Sábado Santo. Nuestras felicitaciones son cordiales y sinceras, lo siguen siendo. Pero desde ahí hasta hoy la hermandad ha pasado, pues bueno, por su quinario, lógicamente en este caso de cuaresma, o por su triduo. Está con nosotros don Manuel Garrido, que es el señor hermano mayor de la Sagrada Mortaja. Querido Manolo, muy buenas de nuevo. Buenas de nuevo y encantado de que me hayas invitado. Y te invito porque me gusta retomar este asunto y dejar las cosas claras de que la disposición de la Sagrada Mortaja es salir el Sábado Santo, lógicamente. Para eso, ese fue su objetivo, su fin, y así nos hemos declarado, ¿no? Así nació y se creó la Sagrada Mortaja, para un Sábado Santo. Y además sabíamos que en aquellos momentos no lo había, porque estamos hablando de hace 25 o 30 años, y como bien sabéis, don Rafael cuando corta este tema, ya hace 40 años de ello, ¿no? Pero estábamos ahí, esperando, y ha llegado el que tenía que llegar, como siempre, ¿eh? El enviado por Dios, el señor obispo. Decíamos, bueno, ha llegado el Sábado Santo, pero claro, hay ciertos imponderantes y la hermandad se tiene que plantear y trabajar. Así nos despedíamos prácticamente, en que la hermandad trabajará para poner la mejor puesta en escena, lógicamente, el próximo Sábado Santo y estrenarse en Sábado Santo. Pero no todo es fácil, el camino no era fácil, el camino, ciertos imponderantes, como que el paso pues, tenía problemas en la talla para entrar en la catedral, para salir, alterar el orden, en fin, todo se ha ido solucionando poco a poco, ¿no, Paco? Manolo. No solamente se ha ido solucionando, a medida que tú estás hablando se me vienen las ideas a la cabeza. Nosotros hemos sido desde que nacimos una hermandad que podemos decir, con el permiso tanto del obispo como, vamos, por encima de todo, con el permiso de Dios, bragados en nuestras condiciones. Desde que empezamos con la hermandad, desde que hicimos las imágenes, desde que nos metimos de lleno en esta iglesia de Dios con los pros y los contras, porque claro, no son estos últimos momentos, también hemos tenido muchos problemas mirando hacia atrás. Y de la propia Madre Iglesia, como institución, la Iglesia está por encima de todos nosotros. Y sí te puedo decir una cosa, evidentemente nos está costando mucho trabajo, pero con la ayuda de todos, incluida la tuya, por supuesto, vamos superándolo. Manolo, el paso, la estación de penitencia la hace el penitente, y lo hace con sus imágenes. Hemos llegado a un punto en el que hemos aclarado prácticamente todas las partes de que el cuerpo de nazarenos hará estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, rezará sus preces en el interior y el paso estará lo más cerca posible de la puerta de visitación, de la entrada de la catedral. Efectivamente. Pero hasta ahí. Ese es el acuerdo que llegamos, bueno, hasta ahí prácticamente ya era lo que habíamos pedido desde un primer momento, ¿no? Lo que pasa que la venia, gracias a Dios, la venia la ha dado el señor obispo. Si decimos que la Sagrada Mortaja ha trabajado mucho para llegar a su Sábado Santo, evidentemente lo ha hecho. Si decimos también que la Unión de Hermandades lo ha hecho, pues sería quizás, y admito y parto y comparto el tema de decir que no mucho que digamos, ¿no? Yo soy un hombre de Dios, pequeño, pero hombre de Dios. Y antes que ser inclusive hombre de Dios, nací humano. Humano. Sí, sí. Nos podemos equivocar todos. Y creo que cuando tú te planteas como cristiano que debemos de ayudarnos unos a otros, lo que menos te puede esperar es que tu hermano, y no estoy hablando de mi hermano Paco, tu hermano en Cristo, sea el que te ponga por medio los escalones
a la inversa. Tú quieres bajar, pero te lo ponen para subir. Tú quieres subir, pero te lo ponen para bajar. Pienso además, Manolo, y te sigo un poco predisponiendo, que en lo sucesivo, a futuro, en próximos años, entiendo que la hermandad todavía podrá llegar a más para poder culminar la estación de penitencia, la Santa Iglesia, con la totalidad. Y yo el otro día te lo decía en Trabajadera, en Radio Jerez, digo, hombre, yo como hermano de la Mortaja, me gustaría que mi titular me acompañara también en las preces. No sé si de cara al año que viene dará la posibilidad a la hermandad de mejorar o adaptarse un poco más a que la estación de penitencia sea completa. Es que el problema, y tú mismo el otro día lo decías, yo creo que dentro de la conversación muchas veces exponemos o tiramos el garfio y lo recogemos al mismo tiempo porque nos damos cuenta de la circunstancia en que está cada hermandad. Y en este caso concreto hay una cosa que está muy clara. Nosotros pensamos que podemos salir por Encarnación, pensamos, con sus pros y sus contras, pero es que no ha habido posibilidad técnica de llevar. Pero por parte de nadie ha habido posibilidad. El señor obispo ha dicho sí, nosotros dijimos sí, y ya a partir de ahí nos hemos encontrado un presunto descalabro. Ya verá, que todo esto es a título de comentario, porque hay una cosa que tenemos que dar gracias a Dios siempre. Esto ya está solucionado. Eso es. Tú lo acabas de comentar. Eso es. Vamos a entrar, vamos a salir, el cortejo, entra por Visitación, sale por Encarnación, rezamos las preces, y el paso estará más o menos metido en la puerta de Visitación y nos encontraremos ambos en la calle. Con lo cual, nuestra estación de penitencia pasada por la catedral estará ahí. Este año será así. A futuro, será de seguir trabajando en la condición de que el paso entre y salga, que es lo normal en cualquier cofradía. Vamos, estamos hasta inventando la posibilidad de, y esto no es primicia, porque luego puede ser el no rotundo, de no solamente que salga la Sagrada Mortaja por Encarnación, sino de que todas las hermandades salgan mejor. ¿Cómo? Pues haciendo una pequeña obra ahí. Como esto es medianamente conocido, sí, y está el ayuntamiento por un lado y está el obispado por otro, a lo mejor un pequeño acuerdo hace que aquello se pueda subvencionar, se pueda, que salgamos todos por donde entramos y entremos por donde hemos salido. Bueno, Manolo, no quiero abusar y quiero zanjar un poco este asunto porque nos vamos a estar toda la cuaresma. Estos señores tienen que trabajar mucho, mucho, y bien, como lo vienen haciendo, pero por adaptarse, por estar en la misma condición que todas las hermandades y bueno, que es que el Sábado Santo está aquí a tiro de piedra. A tiro de piedra, nunca mejor dicho. Yo lo que quiero es que, ya verás, que por lo menos la base la hemos puesto. Y no somos nada del otro mundo, somos cristianos como puede ser el resto de las hermandades. Pero que esto lo podíamos haber solucionado mucho antes, ¿eh? Estamos desde el mes de enero con todas las soluciones dadas por el obispo, que es el que, gracias a Dios, ha sido el banderín de enganche de este Sábado Santo. Sin él no lo hubiera, vamos a dejar las cosas muy claras, no hubiera habido Sábado Santo. Él ha abierto las manos. Yo lo he dicho y lo digo con todo el respeto, ¿no? Digo, este obispo se ha empeñado y se ha encabezonado en que tenga que haber Sábado Santo, y lo va a ver de una condición o de otra, y ver nazarenos, lo que es lo que queremos ver los que se sientan en la calle larga o en la carrera oficial, y lo que quieren ver ustedes por la tele, ver nazarenos. Y eso es lo que vamos a tener este Sábado Santo. Y si esto no cambia, yo diría algo más respecto al señor obispo, y no quiero que huele a jabón ni bajo ningún concepto, porque quien me conoce sabe que yo he tenido para todos y todos han tenido para mí. He discutido desde el primer obispo al penúltimo, al último no. Todavía no. Pero siempre de corazón y en plan cristiano. Nunca he hecho nada que no me haya pedido la mente de hacer, bajo ningún concepto. Ni para agradar a unos ni a otros, sino que veo la vida humanamente y que tenemos que llevarla lo mejor posible, y después la da, a medida que vas pasando los años, te acompaña también para ver con una perspectiva diferente. Y esto, ¿qué es lo que quería decir? Yo creo que la perspectiva de este señor obispo nos va a llevar a tener resultados muy positivos, no solamente en el tema de hermandades, sino al cambio de generación que le está dando
a todo el cristiano aquí en Jerez. Está poniendo las bases para muchas cosas y positivas. Pues tendrá que trabajar también, y de hecho lo hace el señor obispo. Trabaja mucho. Manolo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero y a verte todos ya de Nazareno en la distancia y con tu túnica sagrada, meditando y evadiéndote de todo lo que está haciendo esta Cuaresma. A ti y a toda tu Junta de Gobierno y a todos los hermanos. Pues muchas gracias a ti por invitarnos, y que sepa que toda la corporación estamos con vosotros. Pues muchas gracias, imágenes de la Sagrada Mortaja para despedir al señor hermano mayor. Venimos de ver imágenes de la Sagrada Mortaja. Miren, y ha aparecido aquí Nazahuerto, que estuvimos el pasado fin de semana de besamanos. Tuvo la preciosa imagen de la Virgen de Confortación en Santo Domingo. Y ustedes saben que son vecinos nuestros, y aquí Nazahuerto aparece siempre por Cuaresma y en los días previos de Semana Santa. Bueno, pues aquí está, después de estas imágenes, y va a permanecer con nosotros el resto del programa. Bueno, hablaba con el primer invitado, con don Manuel Garrido, que esto no vamos a estar todo el año hablando de esto, aunque esto da para mucho, y quiero hoy un poco zanjar y agradecer, tanto por su parte, que haya dado la cara, como por parte del presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, don José Manuel García Cordero, que nos acompaña en esta parte del programa. Querido José Manuel, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Juan. Bueno, digo que no vamos a estar hablando de esto toda la vida, y que esto, tal y como hemos hablado con el señor hermano mayor de la Mortaja, tenderá a una solución definitiva, y es que el paso entre dentro de la catedral y que los hermanos hagan su estación de penitencia con su titular en la catedral. Hombre, nosotros desde el Consejo siempre hemos estado a disposición de la Hermandad de la Mortaja y a su servicio, y para trabajar con ellos si necesitaban cualquier cosa. La primera prueba fue fallida, todo el mundo lo sabe, porque la grúa que vino no era adecuada, etcétera, etcétera. Después fuimos a medir personalmente, además digo personalmente porque fui yo el que fui a medir el paso y la calle de Visitación con uno de mis consejeros. Viendo las medidas del paso y de la calle de Visitación, se les pidió por favor que fuesen a probar con el paso allí, efectivamente el paso que había, como se veía desde el Consejo. Y el tema de catedral, lo que se acordó y acordó el señor hermano mayor de Mortaja con el de sacramental y con el de piedad, es que entrar dentro y quedarse dentro hasta que la piedad saliese. Entendíamos que eso para el cortejo, que lo que el Consejo ha mirado es por los hermanos nazarenos de esa corporación. Lo que hemos mirado es que esos nazarenos no estuviesen 35 minutos y sobre todo que esos nazarenos son los que recen las preces. Es lo que ha primado. Por eso hemos llegado a la conclusión o a la solución de que entre el cortejo por Visitación Santa Isabel con el paso, el cortejo entre dentro de catedral, el paso se quede en la puerta. Le dijimos en el programa tuyo de radio un pelín dentro, pero que se quede en la puerta. Lo que no quiero es que me lo meta dentro y luego tenga que salir hacia atrás y ya tengamos a piedad esperando, porque los acuerdos son acuerdos. Y el cortejo rece las preces, una vez rezadas las preces, el cortejo sale por la puerta de la Encarnación y el paso se incorpora en calle Cruces. Tenemos claro que el paso casi con seguridad cabe por allí por puerta de la Encarnación, pero como no se ha podido probar por una gestión un poco extraña de la Hermandad de la Mortaja, el Consejo ese día solo estaba de oyente
y de observante, la gestiona, el que tiene un problema, su hermandad, la hermandad que tiene el problema es la que tiene que gestionar su problema, es la que tiene que hablar con los permisos, con el vicario, con el cura de la parroquia, o en este caso con Luis Piñero, Miguel Ángel Montero, los deanes de la catedral, el mayordomo de la catedral, y con la hermandad de la viga, que estaba teniendo un acto. Es que si no llamas al hermano mayor de la viga, el hermano de la viga te está llamando, pero no conoces el teléfono, no se lo coge, y no le pides permiso para ir a su casa a probar con un paso, pues normal que la hermandad que vive allí diga, oye, yo estoy de acto, no debes entrar. Ese fue el motivo por el que no llegó a probar, y desde aquí quiero agradecer públicamente el esfuerzo del equipo de capataces de Martín Gómez y de sus hombres de abajo, sus costaleros, que dieron un ejemplo de trabajo bien hecho ese domingo. No se pudo realizar las pruebas porque no se coordinó bien las cosas, y bueno, ya está, todo lo demás es especular y decir cosas que no son la realidad. Nos ha comentado, sin mucho más dilación, el hermano mayor, que hay una posibilidad a partir del próximo año de que haya una obra de que facilite la entrada y salida, sobre todo la salida. ¿Tú sabes algo? ¿Hay algo? Nosotros no tenemos conocimiento. Nosotros, en conversaciones con la delegación de San, y sobre todo con el obispo, con el que llevamos el tema Sábado Santo y el mandato de Sábado Santo muy, muy estrechamente y muy de la mano, esta resolución que el Consejo ha propuesto, o esta opción que el Consejo ha propuesto, es opcional solo para este año. El año que viene hay que llegar a una conclusión, una mejora, y el problema lo sigue teniendo. El problema lo tiene la hermandad de la Mortaja. La catedral es la que es, el espacio es el que es, y ahí no se puede hacer nada. Que haya una obra de ampliación de algo que desde el Consejo lo desconocemos, y más en un año electoral como es este, que no sabemos quién va a estar el año que viene, si va a estar el gobierno actual, el gobierno de otro gobierno, un gobierno que no quiera nada con las cofradías, diga, oye, pues no podéis pasar y tenéis, no se sabe en un año electoral nada. Pero desde luego, a nosotros lo único que obra que nos consta que se ha pedido desde el Consejo al Ayuntamiento es la adecuación de la subida de calle Cruces y una cuesta de bajada para poder salir las hermandades que van a buscar barranco. Pero el tema de Encarnación no sabemos absolutamente nada, y entiendo que la hermandad de la Mortaja o prueba el paso después del otoño para ver si cabe por Puerta de Encarnación, o tendrá que hacer alguna adaptación a su paso para que pueda caber. El que tiene el que duele la espalda es el que va al médico, no el vecino de enfrente. José Noel, vamos a ir dejando zanjado el asunto. El señor obispo sabe de esta solución inmediata para este año, y sabe también de que tiene que haber una solución definitiva. Sí, vamos, el señor obispo está al tanto de todo, incluso que la hermandad de la Mortaja tiene proceso electoral en octubre, noviembre, y elecciones en la hermandad de la Mortaja porque cumplen 5 años. También. O sea, también por parte del señor obispo creo que va a hablar con ellos, que el tiempo de los 5 años de Manolo Garrido termine y tiene que convocar elecciones, o bien renovar, o bien convocar elecciones para que, entre otros. Bueno, vamos a ir saliéndonos de charcos de esto, y me gustaría también que lanzaras un poco un mensaje de tranquilidad a la gente que son abonados de palco, que han estado muchísimas horas esperando, que tú eres consciente, y que el otro día hablábamos, no sé si esto, la solución aparte es la digital, puede ser, si los abonados de Cristina vayan unos días, luego los de la Plaza del Arenal, luego los de la Calle Larga, no lo sé. Pero la verdad que ha sido costoso este año. Sí, ha sido bastante lento porque hemos tenido que actualizar muchísimos datos, generar la factura del usuario para el tema del IVA, que todavía sigue pendiente ese tema, y visto este año queríamos haberlo hecho ya digitalizado, descargas por internet, como cuando uno compra la entrada para el Teatro Villa Marta o para cualquier espectáculo. No ha podido ser porque este año, con la licitación del montaje de los palcos, la forma de numerar los palcos, la distribución ha sido mucho mejor, mucho más práctica, más sencilla de entender, y se ha regularizado. Y ahora, en cuanto termine Semana Santa, visto lo visto, se va a hablar con la empresa que nos tenía previsto hacer ya la plataforma que irá alojada en nuestra web, en la que tú, por ejemplo, Antonio Sánchez Galindo, pues tú entras, yo tengo el palco en Acera Cristina, va a Puerta de Palacio Domé, a Zona Alta. Entras, te identificarás con tu DNI, uh-huh. Entrarás, te forma de pago, tarjeta, transferencia, la modalidad la detectaremos, palco de 6 sillas, de 8, te lo descargas, incluso te podrás descargar o bien el código QR o bien el documento que tendrás que llevar en el móvil y que el acomodador después te mirará. Entonces no hace falta que ir ni a la propia sede. Es la idea. Habrá de los 1.400 palcos, 300 o 400 personas que de la antigua guardia que le gustaría ir a pagar allí o preguntar, pero no son los 1.400, que ha sido un trabajo laborioso, y desde aquí quiero pedir disculpas a todos los abonados de los palcos y también agradecer el esfuerzo que ha hecho los dos consejeros, Javier Roldán y María Zarzuela, que se han comido allí horas y horas para intentar que todo el mundo esté contento y que lleguemos a un buen acuerdo todos. Se presentó la guía de Cuaresma, una guía que es muy útil, que la tiene en casa, va viendo día a día o fin de semana lo que va determinando las hermandades, lo que hemos hecho todas las hermandades y demás. Se hizo también una tirada a nivel provincial, una tirada en la que el Consejo Local de Jerez
en contacto con otros consejos, Sanlúcar, Cádiz, El Puerto, Chiclana. ¿Se ha repartido convenientemente? ¿Se ha hecho una exposición amplia en la provincia de dicha guía? Sí, ahí lo único que ha quedado es la visita a otros consejos, que quizás este año, pues, por temas de agenda de Sábado Santo, tema de palco, nos ha tenido a mí personalmente muy, muy involucrado, pero de cara al año que viene la idea es ir, aparte de enviárselo a los consejos, ir a hacer una presentación a los hermanos mayores, a los medios de la ciudad, de los Chiclana, El Puerto, San Lucas, Rota, Chipiona, Arco, pues llevar y hacer esa presentación. De cara al año que viene, desde el departamento de prensa se trabajará en eso, que ya el Sábado Santo estará rodado, no tendremos tantos problemas y tendremos los palcos bien orientados. Entonces, bueno, pues no tenemos que desgastarnos tanto en estos temas y sin más en un poco la difusión de la Semana Santa en la provincia, que es lo que queremos, ¿no? Bueno, José Manuel, yo no te quiero entretener mucho. El tema de los horarios está prácticamente cerrado ya. Todo el mundo sabe que no va a haber ese intervalo de 5 minutos entre cruz de guía y la trasera del paso de palio o del único paso de la cofradía, dándole un poco más agilidad a toda la carrera oficial. Sí, ahí es un estudio que vamos a hacer este año. Entendemos que el año que viene lo mismo, hay que poner 1 minuto de paso entre hermandad, pero entendíamos que 5 minutos entre la banda del último paso, bueno, cualquier hermandad, y la cruz de guía siguiente, mucho me parece tiempo, excesivo, ¿no? Cuando algunas hermandades su tiempo de paso son 10 minutos. Otra de las cosas que se ha conseguido hablando y dialogando y llegando a un buen acuerdo es la madrugada, que ahí había para nuestro parecer un corte, pasaba Santo Crucifijo, había 10 minutos de paso y venía el Nazareno, y usted 10 minutos de paso es una cofradía entera, eso es cortar la madrugada en 2 trozos. Entonces, bueno, pues ha llegado a un acuerdo bastante bueno y estas hermandades van a pasar bastante compactas. ¿Y se retrasa un poco la madrugada? Sí, por el tema de, claro, al tú ir quitando los 5 minutos de hermandad, tú vas prorrateando esos 5 minutos y las últimas siempre, caso de los judíos, por ejemplo, pues 25 minutos antes tiene que estar en carrera oficial con respecto al horario de años anteriores. Claro, en el caso de la Hiedra con la madrugada, pues tenía que salir casi a la 1:10, entonces, claro, tenía que quitar a los hermanos muy temprano. Bueno, mientras que las hermandades del día se pongan de acuerdo, para adelante o para detrás, no hay ningún tipo de problema. Fenomenal. Decía que no quería entretener mucho al presidente del consejo. Desde luego, la agenda no. Tienes que tener tus días de 27 horas o de 28. No. La agenda aprieta. En estas semanas, la agenda aprieta y los lunes se unen con los martes, con los miércoles, con los jueves. Y bueno, pues la verdad que sí que aprieta. Pero bueno, estamos aquí porque hemos querido trabajar por la Semana Santa de Jerez, y si lo que hacemos puede servir para hacer la Semana Santa de Jerez aún más grande, más atractiva y atraer más a la devoción a nuestros titulares, pues bueno, no nos quejamos y apretamos los dientes. Bueno, José Manuel, esto vuela, la Santa Cuaresma está volando prácticamente, está muy entretenida volando y encaramos ya prácticamente el cuarto domingo de Cuaresma. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito. A ustedes, como siempre. Nos vamos corriendo, apenas sin aire, y despedimos al presidente del consejo con imágenes de la Virgen del Valle coronada, que estuvo también de solemne función principal el pasado fin de semana. Habrá cultos ya de besapiés y besamanos este próximo fin de semana en la ermita de San Telmo. Vamos a quedarnos con ese palio rojo de la flamenca del manto rojo. La gente del
La izquierda adelante un poquito. Bueno. Hay que seguir caminando. Izquierda adelante un poquito. Venimos de publicidad y vamos a darles algunos apuntes en esta segunda parte de este Sol y Pasión. Va avanzando mucho la cuaresma, estamos camino ya de ese cuarto domingo de cuaresma, entre, ¿verdad?, con la climatología que nos está tocando, ¿verdad? Hay un poquito de todo, hay un poquito de calor, hay un poquito de fresco por las mañanas, en fin, lo habitual, pero parece que marzo está malleando. Veremos después si mayo marcea también. Vamos a ver, les cuento algunas cosas de las que han pasado, en este caso en la querida y vecina localidad de la Villa de Rota, donde se ha llevado a cabo en el salón capitular del Palacio del Castillo de Luna una interesante ponencia en la que han intervenido don José Luis Notario, que es el conciliario de cultos de la Hermandad de la Macarena, don Manuel Jesús Amat, que es el diputado mayor de gobierno y teniente hermano mayor de la Hermandad de las Angustias de Jerez, y don Fermín Bernabé, que es el hermano mayor del Santo Entierro de Sevilla, un poco hablando de los cultos de la Semana Santa. Les comento también que en la capital gaditana, este año, otra cofradía va a tener gran parte de tránsito por su estación de penitencia a oscuras. Ha sido una solicitud enviada al excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, que ha accedido a que en este caso vaya prácticamente a oscuras el imponente paso de misterio de San Lorenzo, solamente iluminado con los faroles que hace unos años se incorporaran. Y les comento también que Cádiz, su carrera oficial, tendrá modificación el próximo año. Una vez finalizada la Semana Santa, tanto el Ayuntamiento como el Consejo Local gaditano se sentarán para debatir esa ampliación que le llevará hasta muy cerca del Palillero. Comentarles que aquí en Jerez, el conocido cofrade de la ciudad, Andrés Villagrán, tendrá lugar la apertura del solemne besamanos de la Hermandad de la Amargura, con esos suspiros de la amargura. Será este sábado, como les digo, a las 8:30 de la tarde. Aquí con Nazahuerto, que se me acaba de mover. Y les quiero dejar en los próximos minutos con una magnífica saeta. Fue el pasado viernes la exaltación de la saeta en San Mateo. Estuvieron 4 saeteros. Yo les voy a dejar con la saeta de Macarena de Jerez a la Virgen del Desconsuelo. No puede ser de otra forma. Vamos a disfrutarla. Ay, desconsuelo. Ay, desconsuelo. Ay, desconsuelo. Oh, madre mía. Ay, San Mateo,
la más guapa. Saetazo y de las buenas. Ya les digo, cuatro cantadores que actuaron allí junto con Fran Pereira, los niños de Musicry y David Strike, que estuvo con la trompeta saetera. De verdad que nuestra felicitación a la Peña Buena Gente, a la Hermandad del Desconsuelo y por supuesto al Exaltador. Miren, siempre ha tenido gran protagonismo en Cuaresma y en Semana Santa, donde son más vistosos. Pero nosotros siempre hemos estado muy cerca de Santo Ángel en todos sus actos, sus explicaciones, y desde que hacen actos solidarios, benéficos, sociales, participamos de ello, porque, por supuesto, realzan a muchas de nuestras hermandades. Y, como todo en la vida, saben ustedes que hay cambio generacional, y eso pues también se agradece, y para ser agradecido lo que hay que tener por delante a personas de buena voluntad y de buen corazón. Yo voy a saludar, siempre lo hago desde el que está un poco más lejos mío, a mi querido amigo Antonio Padillo. Querido Antonio, muy buenas y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Juan Antonio. Igualmente, es un placer estar nuevamente en esta que también es mi casa. Y le ha acompañado un Francisco Bernal, que yo le debo llamar Paco Bernal, para que ustedes también lo localicen un poco mejor. Querido Paco, muy buenas. Buenas noches. Bueno, vamos de estreno hoy un poquito, ¿no? Es el nuevo presidente de la Asociación Santo Ángel de Jerez. Testigo que recoge de Antonio. Sí. Buen testigo, ¿no? Sí, hombre, nos deja el camino muy llano con todo lo que ha hecho y esperemos que, vamos, que sigamos con esa misma continuidad, ¿eh?, que se ha tenido hasta ahora. No quiero, Antonio, que hagas, ni yo te lo voy a preguntar, hacer balance, porque tú no te vas de Santo Ángel no desaparece, Santo Ángel no cambia. No quiero balances, no quiero historia, pero sí quiero que me diga, y yo lo sé de corazón, lo orgulloso que puedes estar después de todos estos años al frente y ahora, en como tu jubilación, en un paso atrás, siempre cerca de Santo Ángel. Es fácil porque, ya te lo he dicho otras veces, la ciudad de Jerez ha querido que eso fuese así. Uh-huh. Yo he sido ahí una gotita, bien recibido, no sé si habré dado todo lo que tenía que haber dado de mí, al menos lo he intentado. Y con respecto a mis compañeros de Santo Ángel, igual. Se han abierto muchas puertas porque así lo ha querido la ciudad de Jerez. Y hago un matiz de los medios de comunicación, por ejemplo, en esta casa, donde se le ha dado, como tú antes has dicho en la presentación, voz a todas las cosas que se han hecho. Posiblemente se habrán quedado muchas cosas en el tintero, pero la transmisión a los nuevos compañeros, a los más jóvenes, de humildad, colaboración, compañerismo, presencia, ayuda. Esas cuatro o cinco reglas, como decían los mayores, tienen bien aprendidas, por lo menos hasta ahora. Así que eso, yo es, estoy orgulloso, efectivamente. Eso es, yo creo que con orgullo, Paco, bueno, mantener el nombre de Santo Ángel, decíamos, el listón está muy alto. Bueno, pues muchas veces poner el listón alto nos sirve para que podamos seguir la maniobra de Santo Ángel, que es estar presente en la sociedad jerezana, ni más ni menos. Sí, llevar el mismo camino que se ha hecho hasta el momento.
y tener cabida donde nosotros vamos, donde tengamos cabida, lógicamente, la asociación. Seguiremos haciendo cosas solidarias, por supuesto. Claro que sí. Miren, les voy, nuestra realización les va a poner, por ejemplo, unas fotos de un acto que tuvimos el pasado fin de semana. Fue en la Hermandad de Humildad y Paciencia. Allí estaban los hombres del Cuerpo Nacional de Policía, porque los primeros son policías, y luego de Santo Ángel. Y ahí estuvieron haciendo una ofrenda, pero ha habido más actos durante la Cuaresma y será un poco vuestro signo, ¿no? Estar presente en las hermandades como en cualquier institución de la ciudad. Sí, sí, ya lo hemos dicho antes, vamos, que seguiremos la misma continuidad de trabajo, por decirlo así, porque esto es todo altruista y sin ánimo de lucro ninguno, y donde seamos requeridos allí estaremos. Estuvisteis también, Antonio, algo tan bonito, ¿verdad?, como es el traslado del Señor de las Llagas a su altar de culto, ¿eh? Yo creo que eso, la persona que no haya vivido, sea cofrade o no, si es cofrade todavía mejor, ¿no? Pero si no es cofrade y vive algo parecido a lo que pudo vivir Santo Ángel, eso te enriquece como persona. Es que si creemos en lo que llevamos ahí arriba, tenemos esa fe que demostramos que tenemos, pobre aquel que no quiera o no, es su problema. Entonces, llegada la Cuaresma, recibimos una invitación expresa del buen amigo Marco y la Junta de San Francisco y estuvimos allí. Fue, digamos, el bautizo de Paco, como presidente ya en Santo Ángel. Y bueno, para que fuera tomando conciencia de lo que es. Él ya sabe lo que es Santo Ángel porque ya le corre también por su vena sangre azul desde que nació. Su padre, su abuelo, sus tíos, sus hermanos. Quiere decir esto, que Santo Ángel no es la policía, lo hemos hablado muchas veces. Pero nace en el seno de la policía. Y hay que estar con la gente de Jerez porque nosotros somos gente de Jerez. Además, Paco, Santo Ángel es de Jerez, es reflejo para otros Santo Ángel de las comisarías cercanas de otras poblaciones de la provincia, ¿no? Y fuera de la provincia, creo también, ¿no? ¿Dónde está Santo Ángel? Santo Ángel, si no recuerdo mal, está en el puerto. En Rota. En Rota. En Alicante hay otra, en Sevilla. Afortunadamente el germen que se puso en su momento ha cundido y bueno, parece que ha brotado ahí efectivamente. De eso quizás Paco todavía está un poco, sí, recién aterrizado, pero sí que confirmo que efectivamente esa idea ha llegado a buen puerto. Hay funcionarios de Jerez que están en Rota, que son de Santo Ángel, o que han estado y han participado, ¿no? Y en otras poblaciones. Es una buena pelea, dicho entre comillas. En el sentido de que lo que no se nos ha ocurrido a nosotros en Jerez le ha ocurrido en Rota y viceversa, ¿no? Ajá. Por lo tanto, esto se trata de enriquecerse, se trata de que cuando tú sales a la calle, que no tengan que señalarte. Si en tu trabajo no lo has hecho bien, tienes que mejorar. Pues Santo Ángel es igual. Paco, hablar de Santo Ángel y de veros de uniformados significa que en Semana Santa contamos siempre con escoltas, bien de la Guardia Civil o bien de la Policía Nacional, y bueno, en muchos casos son estudiantes, ¿no?, que vienen de la Academia de Ávila y que hacéis cuadrantes y que solicitan venir esos días, especialmente en Semana Santa. ¿Se va a repetir todo ello? ¿Se va a llevar a cabo? Sí, por ahora vamos, la superioridad, tenemos el beneplácito de ello, y hay muchos chavales de Ávila que, un compañero ya, ¿no?, que han pedido ya salía aquí escortando a los titulares de aquí de Jerez. Era cuestión ahora de ponerse a hacer cuadrantes y ver dónde nos colocamos. ¿Dónde nos colocamos? Porque tú tendrás tus preferencias, digo yo también, ¿no? Que si tú tienes que escoltar algún paso, tú también buscarás lo tuyo, ¿no? Pues algunos no enchufe, ¿no? Pero vamos. No, pero ellos, vamos, van haciendo donde ellos quieren. Van haciendo las peticiones de la hermandad que les gustaría salir. Porque ¿sí? son hermanos. Ah, claro. O porque de chico les ha gustado. En definitiva, eso. Qué bien. Antonio, ¿qué decir de la hermandad del prendimiento? Vamos a hablar del prendimiento por la parte que nos toca, ¿no? Porque por otra parte casi mejor no hablar. Por la parte que nos toca, la vinculación de siempre con el cuerpo de la Policía Nacional. Efectivamente, este año, en el año 2023, se cumplen 50 años, los primeros 50 años desde que la hermandad era su hermano mayor, el que le decíamos antiguamente el Pantera, Domés, ¿no? Fíjate. Tuvo a bien nombrar hermana mayor honorífica a la policía entonces armada, era lo que había en la nominación. Después han habido roces, han habido vínculos, y este año, precisamente con los 50 años, están las cosas ahí para hacer, pero como desgraciadamente las cosas no bajan muy tal, sí que debo decir que el prendimiento, la hermandad del prendimiento, es el gran desconocido. Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? A lo mejor es algo fuerte, es la gran hermandad desconocida hacia adentro. Hacia afuera todos sabemos la cara de ese señor, la cara de esa virgen, los hermanos que conocemos de esa casa, pero fíjate que por esos problemas internos que hay ahí, por lo que quiera que sea, la idiosincrasia propia
de esa túnica roja y blanca, por lo que quiera que sea, es la gran desconocida. Yo creo que la Hermandad del Prendimiento, con su tema de sus festivales, sus ayudas, su bolsa de caridad, pero hay un entresijo ahí que no tiene luz pública. No termina todo ni eso. Ellos mismos. Quiero decir, lo tiene difícil don Diego, el director espiritual. Ideas hay para poder cambiar el curso de esta hermandad, pero es una pena que una hermandad con esos titulares que tiene, ¿no? Santo y seña de Jerez también, con perdón de las demás cofradías. Yo casi me niego un poco porque, bueno, tendrán los hermanos del Prendimiento un poco que autoanalizarse ellos, su situación, mirar un poco hacia el lado, quién me acompaña en este viaje y ver cómo abrir de nuevo otra puerta, porque esta se ha cerrado y muy malamente. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es así. Paco, cuéntame tus preferencias un poco. ¿Con quiénes son los valientes que te acompañan de junta directiva? Pues hay muy buenos cofrades, muy buenos funcionarios, pero muy buenos cofrades. ¿Quiénes te acompañan? Pues está de secretario Juan Jiménez. Tesorero está Alejandro Bonilla, que lo conoce. Buen cofrade del Desconsuelo. Sí, y está de vocal, está Antonio Espinoza, Raúl Vázquez, Mercedes. Hombre, Raúl también buen. Capatán, ¿no? Martillo. Bueno, sí. Y el martillo, como ha llegado a todos los sitios, afortunadamente, pues no es malo. Tenemos también a Salvi, que es otro. Que tenemos un tío ahí magnífico de la Hermandad del Carmen, en Coronada. Sí. Oye, seguiremos teniendo, Paco, pues no sé, allá por el mes de junio. Esas entregas de insignias de Santo Ángel, ¿seguiremos manteniendo la línea que ha habido? Queremos seguir haciendo lo que es el homenaje y entrega de medallas a la institución, a las personas influyentes que nosotros creemos que han hecho mérito por Jerez, y esperemos que sí. Pues sin duda, yo creo que Antonio no puede estar más orgulloso, la verdad, si esto sigue su camino, ¿verdad? Si esto sigue su trabajo, lo que veremos son caras nuevas, pero el mismo fondo, que es lo bueno. Si me permite el símil, con toda la confianza del mundo, el buen parto que hubo, lo dejo aparte, en el año 2002 a finales, se han cumplido ahora 21 años, parece que en efecto ha tomado buen cuerpo la gente nueva que llega, lo digo con cariño, los compañeros nuevos que llegan están empezando a tener conciencia. Yo hace quizá un par de semanas han entregado alimentos a las monjas de la cruz y hay quien me ha dicho, yo no estuve porque, repito, hay que dejar un paso al lado y que vayan los más jóvenes, ¿no? Me han contado que la experiencia vivida fue magnífica. Entonces, claro, yo eso cuando lo contaba es muy difícil transmitirlo. Tú lo sabes bien, pero yo me imagino, Paco, que a los funcionarios más jóvenes ese tipo de asunto les sorprenderá, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, que nadie puede, por supuesto, desconfiar del corazón de un profesional de la seguridad como sois ustedes, haciendo bienes sociales a los más necesitados, ahí el corazón se te tiene un poco que ablandar, ¿no? Claro, nada más que fue llamar a la puerta y abrió esa monja, esa cara de felicidad de habernos cargado con las cajas de comida y... Yo no sé cómo explicarlo. Y además dijo la monjita que dice, tal como entra, sale. Todo el alimento que habéis traído, sale. Porque había gente allí fuera en la puerta. Necesitada. ¿Se echa de menos, Paco, la presencia de mujeres, de funcionarias, o las tenéis también? Sí, tenemos. Claro, porque muchas veces, Antonio, se echa de menos, ¿verdad?, que la mujer policía también se acerque. Fíjate que la mujer policía tiene una doble vertiente del hombre, ¿eh? Tiene esa fuerza también que tiene el hombre, que lo tiene, pero tiene esa vista profunda y que cuenta en 33 antes que nosotros los hombres, y no estoy adorando píldoras, estoy diciendo lo que creo que es una realidad. La mujer es inteligente por naturaleza propia, el hombre también, ¿no? Pero la mujer lo es, y donde no llega la mirada del hombre, llega la de la mujer, y sus ideas, su fuerza, su aporte, cada vez más, ¿no? De eso tenemos un ministro, bueno, ya yo no lo tengo, pero bueno, hay un ministro que ha dicho que quiere sacar los datos pares de mujeres y hombres en Guardia Civil, en los estamentos, algo será, por algo será, ¿no? Lo que está claro es que en Santo Ángel hay mujeres y compañeras, y que venga una compañera de Barcelona a querer escortar al Cristo de la Aspiración, o por ejemplo el caso de una compañera jefa responsable de una unidad importante en Sevilla, que venga expresamente, porque dice que ese de la melena la tiene más ara perdida. Escuchar cosas así como cofrades no tiene precio. Entonces, claro, yo, a ver cómo le transmito yo a la Junta Nueva eso, he procurado transmitirle. No sé si lo habré hecho bien, pero que te diga una compañera que ese de la melena me tiene loca
y les rezo y me han pasado, y me cuentan historias, ¿eh? Yo no quiero adelantarle mucho a Paco, porque Paco tiene por delante, y yo estaré al lado, efectivamente, como tú bien has dicho, pero las vivencias son impresionantes. Yo eso me alegra saberlo y que lo compartáis, ¿verdad? Porque esas cosas, yo, muchas hermandades a lo mejor no, o instituciones no dicen lo que aportan, o sí, no, sí, no quieren hacer un portal de transparencia, pero yo creo que es importante que se vea vuestro trabajo y vuestro uniforme en lugares donde estamos ayudando. Siempre ayudáis, pero de otra forma, ¿no? Y eso es muy válido. Se dice muchas veces, perdón, que hay personas que valen más por lo que callan. Es que un policía en una cofradía es un hombre callado. Es decir, se ayuda muchísimas veces. Podríamos hacer una historia de las ayudas que se han hecho a las hermandades de Jerez, porque se ha querido. Estamos voluntarios, nadie nos obliga. Claro. Y bueno, pero la verdad es que eso es así, se han hecho muchas cosas y yo pienso que ellos van a seguir haciéndolo. Muy bien, pues Antonio, yo te agradezco mucho tu paso por aquí y tú sabes que somos un poquito pesados, yo sé que yo te llamo mucho y que tú estás ahí. Nos veremos en Semana Santa. Si Dios quiere. Me gustaría que estuvieras con nosotros, porque no solamente nos alimentas el espíritu con la obra social, sino que sabes de, que te voy a contar, de la prevención y de cualquier operativo o de qué puede estar pasando, y siempre es bueno saber dónde hay unidades de apoyo y cercanas en los sitios un poco, no conflictivos, pero sí con mucha acumulación de personas. En nombre de mi institución yo te quiero dar las gracias, y en la personal sabes que te tengo mucho aprecio y estima, me lo has demostrado que eres un gran amigo, y bueno, el mundo cofrade lo que quiera, yo soy cofrade creyente, lo digo y sin problema. Y el que no lo sea, pobrecito, que no crea y que no lo sea. Bueno, Paco, que el estreno como ha sido, no ha sido muy traumático, ¿no? Aquí no nos comemos a nadie. ¿No? Bueno, pues apréndete el camino y de venir a esta casa, porque lo vas a hacer, porque te vamos a llamar, como llamamos a Antonio. Y demos donde nos llaméis también, nos invitéis. Ahí estaremos y llevaremos, pues, que las personas que lleváis ese uniforme, ¿verdad? Y los que no lo llevan, que van pues de civil, pues hombre, pues estamos para todo. Y yo no puedo menos que despedirte, tanto a ti como a Antonio, con imágenes de la Virgen de las Angustias. Qué menos, ¿no? Que por favor. Con ese paso, ¿verdad? Tan pesado, con lo chiquita que es la Virgen, ¿verdad? No pesa nada. Es grandísima esa Virgen y ese Cristo. Es con lo chiquita que es la Virgen y esa ahí va madera de Guzmán Bejarano a tope. Un corte muy corto, muy corto. De aquí hacia allí, todos los compañeros que estáis por aquí, yo lo que tengo son excelencias, porque es lo que he recibido como santo ángel y en lo personal. Entonces, un abrazo para todos los que están ahí, incluso los que van a ver este programa y todos los cofrades, porque con santo ángel se han portado maravillosamente bien. Y si ha habido algo que no haya sido del agrado total, también está muy bien. Pues santo ángel, a Rota y a donde estén en Sevilla, a todos ellos, pues nuestra felicitación. Hasta luego de Antonio Padillo, y es una bienvenida a Paco Bernal. Señores, muchas gracias, lo dicho. Gracias por estar con nosotros. Yo les dejo hasta la próxima semana, que ya estaremos muy cerca, estaremos con el pregonero. Llega la semana de pasión, así que a seguir trabajando. Adiós. No hay luz, tío. Presenta como característica novedosa que esta hermandad como música aportaba la escolanía. Y este año, además de la escolanía, viene una capilla musical, Sonos Angeli, que sonará cuando los niños cantores no estén cantando. De manera que siempre va a tener un acompañamiento musical la Virgen, y en torno a la oración, que aquí sí los nazarenos son de estricta penitencia y rezan el rosario, entre otros. Pues me parece muy acertado que aunque la música de la oración la lleve el nazareno portando la vela, en el paso haya alternancia entre escolanía y capilla. La capilla musical, que para algunos piezas musicales es una delicia escuchar la capilla, y ya si es un coro de niños, pues fíjate, ¿verdad? Cuánto nos gustaría, ¿verdad?, ver muchas más escolanías con sus cantes en latín delante de las andas, ¿verdad?, de la bendita imagen.
Derecha adelante. Dale un poco de verón para tu izquierda adelante. Izquierda adelante. Vaya. A derecha adelante ahora. A derecha adelante. A derecha adelante. Ahora para. Bueno, pues ahí tenemos la Virgen de las Angustias. Vamos a ir viendo cuando se vaya acercando que la Virgen ha desaparecido ese monte de claveles, normalmente de color sangre de toro, un color burdeos intenso, ¿verdad, Manolo? Un rojo muy apagado, granate. Desaparece todo ese entorno floral y aparece esa peana muy bonita, preciosa, en la que van las dos imágenes, la de la Virgen de las Angustias con el Cristo yacente. Los siete cuchillos, y abajo estará la peana que veremos en próximas tomas. Ahí la vemos lejana, ya tendremos tiempo de verlo un poco más cercano. Dirige y comanda el paso otro buen amigo de esta casa. Ya aquí te mando un gran recuerdo a don Joaquín Bernal, a toda la familia Bernal. Nuestro abrazo. Y unas muy pesadas andas de Guzmán Bejarano, que calza a cuatro costaleros por trabajadera. Sí, sí. Encima de pesado van menos. Van menos, sí, sí. Eso. Es que eso te he visto la cara y digo, pues. Pues sí, sí. Yo he llegado a conocer amistades que ya han cargado ahí y lo dicen a boca llena. Cuesta, cuesta, cuesta. Ah, aprovechando ahora la luz artificial, ahora podremos ver detalles. Bueno, afortunadamente, sí, porque. Sí. Con los focos de que tenemos, diferente será en otros tramos de la calle larga o de el resto de la carrera oficial y de vuelta, pero bueno, ahora esa peana yo será por costumbre, pero a mí me cuesta verla sin el peñasco.